días a todos. Bienvenidas y bienvenidos a Ipenexpo. Nos enorgullece y hace muy felices teneros a todos aquí, en nuestro pueblo, un pueblo de inventores y emprendedores locales, donde tenemos el mismo espíritu inquieto que vosotros de inventar para crear un mundo mejor. Esta es vuestra casa. No quiero seguir sin antes dar miles de gracias al equipo completo, Juan Carlos, Enrique, Isabel, Maite y todo el personal del Ayuntamiento, Casa de Cultura, Colegio y Polideportivo, que tanto han trabajado para que todo estuviera a tiempo. Mil gracias a todos. Ipenexpo empezó a fraguarse hace 10 meses entre Enrique, Isabel y un servidor. ¿Y cuál es el resultado? Hoy estamos rodeados de tanta creatividad que hasta las bombillas están intimidadas. Los inventos famosos podrían ser el fuego, la máquina de vapor, la electricidad, internet, pero no menos importante puede ser, por ejemplo, el invento de Marion Donovan, una mamá estadounidense que inventó los pañales desechables, que tantos, digamos, marrones con los culitos de nuestros bebés nos ha evitado. También está la invención diaria que todos hacemos. Por ejemplo, nosotros, desde las instituciones, intentamos crear cada día un mundo mejor. Mejor bienestar para absolutamente todas y todos. Sirva la creación de esta feria como ejemplo. Otro ejemplo, como dice Mónica, la escritora del libro de los inventos de las mujeres en el automóvil, cuando escribo un libro, estoy inventando desde el principio. Y si algún día os flaquea el espíritu inquieto, ¿cómo no? Fijaros en nuestro veterano Fernando Irujo con 81 años, con una vitalidad increíble, que coge una velocidad en su bicicleta de pedales patentados a la que el radar de velocidad anda mal para seguir. Lo tenéis en el pabellón 3. Así que prepararos, porque este es el único lugar donde una tostadora podría tener conexión a internet y una bicicleta podría tener alas, como la de Fernando. Vamos a disfrutar de unos días con visitantes ansiosos de ser sorprendidos y deseamos enormemente que vuestros inventos obtengan en Peralta un empujón para entrar fuerte en el mercado. Que no pare la magia eureka. Damos paso a Enrique Villacé, presidente de la Asociación de Inventores de España. Gracias. Buenos días, se oye bien, ¿no? Bien. Me lo has puesto muy difícil, Iñaki. Un discurso, enhorabuena. Perfecto, lo de las bombillas que tiemblen ha estado genial, de verdad, muy bien, enhorabuena. Bueno, voy a ser breve. Ante todo, bienvenidos a todos y a todas, lógicamente, a los expositores, al público, a las instituciones, a los medios de comunicación. De verdad, muchas gracias por asistir a este acto de inauguración de Ipenexpo. ¿Perdón? Pensé que me estaban indicando. Gracias por venir a este acto de inauguración de Ipenexpo 2024, Peralta barra Azcoyen, Azcoyen con Iratila, y aquí pues, se me quedó desde el principio. Van a ser tres días, bueno, llenos de magia e ilusión. Hoy viernes, mañana sábado y pasado domingo, en el cual, digamos, el inventor tiene que tener presente que es uno de los días más importantes en su vida. Porque muestra esa idea al mundo, muestra esa idea al público, ¿no? Han venido de inventores, lógicamente, de todo el territorio nacional. O sea, tenemos también inventores de todas las comunidades autónomas. Tenemos de Andalucía, tenemos de Extremadura, de la Comunidad Valenciana, de Madrid, de Galicia, de Cataluña, bueno, de todas las comunidades autónomas. O sea, tenemos aquí ahora mismo en Peralta, digamos, la reunión más importante que ahora mismo se celebra en España en cuanto a inventiva e innovación se trata. Y de verdad, para mí, es un orgullo
que estéis aquí, y como presidente de la asociación estoy muy contento y muy emocionado de teneros aquí con nosotros. Sois porque estáis aquí la mayoría de los inventores, pero en el público en general. Pero en una feria de este tipo, digamos que hay dos protagonistas principales. Lógicamente hay dos protagonistas ocultos, que son los que están detrás del telón trabajando todo, como es bien el Ayuntamiento, Iñaki, las instituciones, la asociación. Pero los verdaderos protagonistas de esta feria son dos. Lo primero, vosotros, los inventores, sois los protagonistas, y el público asistente. O sea, es el evento donde digamos, se junta la idea con la aceptación. Entonces hay dos protagonistas. Como he comentado, también es un orgullo y hay que agradecer todo el trato, toda la amabilidad y toda la puesta a disposición que ha tenido el Ayuntamiento de Peralta con la asociación, con la organización, porque se han volcado desde el primer momento, lógicamente también el Gobierno de Navarra. Como decía, pues es una fecha muy importante. Esto es una fecha que quedará en los anales de la historia, para tanto para los inventores como para el sector de innovación. Es un orgullo que se celebre aquí en Peralta, digamos, una feria internacional de inventos con la cual nos unimos a ese tren internacional de ferias y exposiciones. Y lo vuelvo a recalcar, es en Peralta, Navarra, España, y es un orgullo, de verdad, porque tenemos mucho talento en este país. Peralta, por supuesto, tiene mucho talento lo ha demostrado y lo va a demostrar en la exposición. Y bueno, pues para terminar, pues decir que gracias a todos, que paséis 3 días estupendos, porque van a ser estupendos. Y ya sabéis, cambia tu mirada, cambia el mundo. Enhorabuena a Iñaki, enhorabuena a todos por venir y que paséis 3 días. Doy paso al excelentísimo señor alcalde Juan Carlos. Disculpe. Bueno, buenos días. Bueno, me sumo a la bienvenida que ha dado Iñaki y Enrique. Y quiero empezar por los agradecimientos. Sobre todo agradecer a Iñaki, que es quien ha pilotado y quien ha dirigido este proyecto. Fue el primero que lo puso sobre la mesa. Desde el equipo ha recibido todo el apoyo, por supuesto, como no podía ser de otra manera. Y sobre todo también pues al equipo de trabajadoras y trabajadores del Ayuntamiento, ¿no? que también cada uno en su parte ha aportado para que esto hoy sea una realidad. De la misma manera que un invento nace de una idea, pero luego hay que hacerlo una realidad tangible, pues nosotros tuvimos esta idea de hacer esta feria, que para nosotros es innovar también, porque no estamos habituados a realizar este tipo de eventos, y bueno, pues espero que el resultado sea el mejor posible. Como decía, me sumo también a la bienvenida y espero que sea una feria fructífera para todas y para todos, y además que la gente la pueda disfrutar. ¿Por qué esta feria en Peralta? Esta feria en Peralta es importante que sepamos que es un lugar, o sea, la pregunta no es baladí y el lugar es el lugar idóneo. Conviene, bueno, ya tuvimos una jornada hace una semana, precisamente aquí en la Casa de Cultura, en la que explicamos un poco los orígenes de la fuerte industrialización de nuestro pueblo, en la que, pues, por poner un ejemplo, aquel innovador en los años 40 que decide hacer una máquina que simplemente llenaba los mecheros de aquella época de gasolina, aquel innovador acaba convirtiendo una empresa que hoy es, acaba convirtiendo esos proyectos en el desarrollo de una empresa que hoy es una multinacional que opera prácticamente a nivel internacional por muchos países y que cotiza en bolsa. Es solo un ejemplo de los muchos que ha habido, quizás el que más desarrollo ha tenido, pero de los muchos que ha habido en nuestro pueblo. Por lo tanto, es importante que esta feria se desarrolle en Peralta, porque si de algo sabemos es de, además de innovar, de además de inventar, es de desarrollar aquellos inventos y convertirlos en actividad económica, en riqueza y en empleo. Y por lo tanto, este es el lugar,
Este es el lugar donde debemos hacer este tipo de eventos, porque sabemos de eso. Y nada más, por mi parte simplemente lo que quiero es desear que esta feria sea la mejor feria posible, que sea provechosa para las inventoras y para los inventores y que desde luego la podamos disfrutar todas y todos. Nada más, mi Esker, muchas gracias. Doy la palabra al consejero de Industria y Transición Digital, Mikel Irujo. Eskerrik asko, bai udalari, bai hemen zaudeten guztioi. Lo primero solo agradecer la organización de este evento, muy oportuno, no podía ser en otro sitio sino en Peralta. La verdad es que es la primera vez que hablo además delante de un familiar de R2D2, lo cual también produce siempre un reto. También es verdad que me está mirando además. Lo cierto es que como soy generación boomer, pues nacimos, ¿no?, con R2D2 y todo lo que era entonces, lo que nos parecía algo fantástico, como era la Guerra de las Galaxias. Y era auténtica ciencia ficción todo lo que nos enseñaba aquella película. Un recuerdo, digo, para los muy pequeñitos, que además si me consideraran un dinosaurio, me acuerdo perfectamente de haber estado en la primera película de la saga en el cine, en los cines Olite, para mayor concreción, con apenas 7 añicos, viendo aquella película, y claro, todo lo que mostraban era absolutamente inimaginable. Lo cierto es que un montón de cosas que aparecían en aquellas películas, en aquellas sagas, soy hoy en día una realidad. Quiero decir, la conducción autónoma o la propia robótica absolutamente autónoma existe, y existe además en un montón de las fábricas e industrias que tenemos aquí alrededor. Tampoco hay que irse a los confines del mundo para encontrarlas. Tenemos procesos absolutamente automatizados que, cuando vas a verlos, pues produce además, pues en esta generación, en la mía, pues te produce el recuerdo de lo que te produce aquella película cuando lo ves en la realidad, ¿no? Ver almacenes de industria agroalimentaria o de otra industria, automoción, cómo se organizan totalmente de manera autónoma, pues produce siempre un impacto la primera vez que lo lees, o cuando ves cómo por medio de la inteligencia artificial pues estamos haciendo piezas de una calidad, una precisión que hace pocos años sería absolutamente inimaginable. Es decir, ciencia ficción, lo que era hace 50 años, todavía no hemos llegado a otras galaxias, pero lo que era hace 50 años es una realidad. Y el mundo está corriendo, ¿y de qué manera? Acabo de llegar de un viaje muy cortito. Nos invitaron a la conferencia de manufactura avanzada que tuvo lugar en Singapur. Hemos estado 3 días, aparte conociendo el ecosistema. Un país que, para que nos hagamos a la idea, hace 20 años su renta per cápita era la mitad de la que tenemos en Navarra. Hace 20 años era la mitad. Y ahora mismo nos superan por más del doble. Es decir, si tenían $15.000 de renta per cápita hace apenas 20 años, hoy están ya en 86.000, y aquí en Navarra tenemos una renta per cápita de 36.000 euros. Esto es solo un dato de todo lo que han hecho. ¿Y qué han hecho? Invertir precisamente en tecnología, en digitalización, con un plan muy claro, muy mantenido, con otra cultura también, todo hay que decir, no todo se puede extrapolar, pero que nos da un aviso. ¿En qué están invirtiendo ahora? En tecnología cuántica, que dicen que cuando eso seamos los humanos capaces de llevarlo adelante, yo hice derecho, no soy ingeniero, todos los secretos del universo, incluyendo muchos de los que películas como Star Wars nos ponen delante de la mesa, serán desvelados. Con lo cual, esto es lo que está haciendo el mundo ahora mismo. Y nosotros no somos ajenos al mismo. Insisto, en Navarra tenemos 6 centros tecnológicos, 3 centros de investigación, tenemos 3 universidades, tenemos un tejido industrial que ha adaptado completamente estas nuevas tecnologías, está plenamente dando el paso a esta digitalización, con lo cual estamos muy preparados para dar ese salto y para poder dar respuesta a todos los retos que tenemos en el futuro. Y por cierto, hablando de centros tecnológicos, y aquí tiro el guante y luego, si podemos estar en la feria, yo creo que sería más que oportuno, y creo que muchos de los chavales que nos acompañan hoy están invitados a visitar uno de nuestros centros tecnológicos. Hablo con los responsables después, porque yo creo que es algo en donde se ve hacia dónde caminamos. Me da igual cualquiera de ellos, sea el sector agroalimentario, el sector renovable, etcétera. O sea, yo creo que es algo que también tenemos que ir impregnando claramente en nuestros jóvenes, para que vayan sabiendo
que no es solo ciencia ficción, que no solo es una película, que no solo es invención, que lo estamos aplicando día a día, y cosas que hace pocos años nos parecían imposibles, insisto, ya lo estamos haciendo. Pero por ir terminando, primero quiero excusar a la consejera de Universidades y Transformación Digital, que no ha podido estar aquí porque se ha encontrado indispuesta. Pero sí quiero hacer con varias, bueno, llevo como consejero de industria, pues eso son ya casi 4 años, pues viniendo constantemente a Peralta, en concreto a visitar más de las 1.700 empresas que tiene toda Ribera Alta. Es un tejido industrial, vamos, impresionante lo que se ha venido fabricando, construyendo aquí en los últimos 60 años. Estamos celebrando el aniversario del primer plan industrial de Navarra. Ahora mismo pasamos de ser un territorio completamente agrícola o basado en el sector primario a dar ese salto a la industrialización, y vaya que si lo hicimos, volvemos a decir, tenemos un 30% del PIB es industria, la media europea está en el 18% y la media mundial está en el 22%. Que nos hagamos una idea de qué joya tenemos aquí en Peralta. Hemos sabido fomentar y proteger nuestra industria, y ese es el reto para el futuro. Pero me quedo con una frase de un empresario que me dijo una visita que hicimos, y le pregunté, ¿no? Pues ¿cómo es posible pues que hayas generado, digamos, hayas hecho esta empresa, que ya estés vendiendo en los 5 continentes del mundo? Y me dijo que se encontraba, siendo joven, en un bar, no me especifico cuál, de Peralta, tomando un vino, y que le vio a otro empresario que estaba ya desarrollando y ampliando su empresa, y tuvo este pensamiento, es decir, si él puede, yo también. Yo digo, al margen de que, por supuesto, tenemos que tener todo el tejido preparado, tenemos que tener universidades, tenemos que tener un buen centro de formación profesional, educativos, tenemos que tener centros tecnológicos e investigación, que los tenemos, proteger este tejido industrial, eso por supuesto, la formación es fundamental para poder progresar como sociedad, pero yo a eso le llamo el espíritu de Peralta, ¿no? Si él puede, yo también. Realmente eso es lo que está detrás de todas y cada una de las ideas, yo estoy convencido que vamos a ver en estos paneles, y ese espíritu obviamente es el que nos ilumina en cada una de las estrategias que desarrollamos desde Gobierno Navarra para el fomento de nuestra industria. Así que eskerrik asko, vamos a aprender muchísimo hoy de todos vosotros y vosotras, aprenderemos también de R2D2, no tengo ninguna duda, y a seguir adelante, porque insisto, tenemos todos los ingredientes en Navarra para afrontar este futuro con mucho optimismo, y hoy es un buen ejemplo de ello. Eskerrik asko. Muchas gracias, Miquel. Doy fe que vienes a vernos mucho. Doy fe que estás metido en la industria de Peralta. Doy fe de ello. Bueno, y ahora quisiera presentaros a las ganadoras y ganadores del concurso de inventos que celebramos en junio. ¿Pueden bajar, por favor? ¿O están fuera? No sé. Ah, están aquí. Como veis, se distinguen fácil. Ya están preparadas y preparados para inventar. Son el futuro de Peralta. Bueno, mira, os saluda el rescate. Ellos, sobre 300 inventos, fueron las y los ganadores. Hubo 3 premios. El premio realizable, que fue un molino de agua para cargar coches eléctricos. El premio sostenible, que fue un dron con unos filtros que va por el cielo y va limpiando los humos. Y fue una nave que por un canal entraba la comida y por el otro salía ya, por supuesto con paneles solares, y por el otro salía ya directamente empaquetada para África. Y aquí están ellos, los ganadores y ganadoras. Os pido un aplauso fuerte para ellos. Bueno, y nos acompañarán en la comitiva de inauguración del evento, que iremos ahora en un par de minutos. Y antes quería hacer una mención especial a un invento, es que no era realizable, no le pudimos dar premio, pero creo que vale la pena mencionarlo, para que veáis lo que va por aquí. Pues no sé si eran dos niñas o dos niños, porque lo hacían en parejas, y era el invento que le llaman spray antitareas.
Sí, que es un sprite que cuando... No sé, igual son esos. Es un sprite que cuando te manda tu padre o tu madre una tarea, pues te lo das, te vuelves invisible y ya, se acabó la tarea. Estimadas inventoras e inventores, os dejo el reto para la próxima Inventexpo. Ahí está. Muchas gracias a todos y ahora os voy a pedir por favor a las inventoras e inventores que os dirijáis ya a vuestros puestos, porque ahora iremos a las 11 y haremos la inauguración en el pabellón del polideportivo y luego a las 12 pasaremos al frontón, porque como hay recreo de 11 y cuarto, 11 menos cuarto, ahí la apertura será una hora después, ¿vale? Pues muchas gracias y podéis dirigiros por favor a vuestros puestos.